nazioartean ditugun lagunei. Gaur, hortik hasi nahi dugu. Mundu zabalean ditugun lagunei eskerrak eman nahi dizkiegu. Askapen borrokan, bide lagun ditugun horiek ondoan izan ditugu beti, baita unerik zaienetan ere. Gaur omenduko ditugun lagunak, ondo ezagutzen dituzte gure arteko bikidek. Igo zaitezte beraz, oholtzara, Itxasne Fernandez eta Gorka Elejabarrieta. Gaur, niri egokitu zait munduaren beste puntan egonagatik ere, Euskal Herriaren askapen prozesuan toki garrantzitsua izan duen herrialdea hitz egitea. Pandemia aurreko eskala politikoan izan nuen lehenengoz, Uruguai bertatik bertara ezagutzeko aukera. Zuen artean bertan izan denik bada, hitzik gabe ulertuko duzue hango egonaldiek duten xarma berezia. Hango asadoak, hango kaleak, baina batez ere, hango kideekin sortzen den konplizitatea. Elkarrekiko hain urrun egonagatik ere, zein gertu sentitzen dugun elkar. Eta ez naiz gehiago luzatuko, zegu guztiontzako aski ezaguna da Uruguaik eta Euskal Herriak izan duten lotura. Filtroko sarraskia gure buruan hiltzatua dago betirako. Duela ia 28 urte, Uruguaiko herriaren elkartasun keinu kolosala sentitu genuen Euskal Herrian. Manuel Txogoitia, Mikel Ibáñez eta Luis Mari Lizarralde Euskal Ieslari politikoen estradizioa geldiarazteko mobilizatu zen Uruguaiko ezkerra. Hango poliziaren errepresioa beldurgarria izan zen. Tiroz hil zuten Fernando Morroni. Eta etxean utzi zuten hiltzen Roberto Facal, 21 labankada sartu ondoren. Eta momentu hau aprobetxatu nahiko nuke, besarkada estu bat helarazteko Norma Morroniri, Fernando Morroniren amari, Euskal Herriaren lagun handiari. Uruguaiko herriaren berotasuna, maiz sentitu du Euskal Askapen mugimenduak. Euskal Ieslari eta militante askok aterpea aurkitu dute Atlantikoaren bestaldeko herri hartan. Konpainia ona, adiskide finak eta solasaldi amaigabeak. Uruguaiko herrian, munduko beste herri batzutan bezalaxe, Euskal Nazio Askapen mugimenduak elkartasuna aurkitu du. Aldi berean, gure herriaren askapenean buru belarri murgildu diren militante asko mundu zabaleko hainbat borrokara lotu dira. Hartu eta eman, eman eta hartu. Elkartasunak handiago egiten gaitu. Bestelako ikuspegi bat lortzen dugu gure buruaz, gure herriaz, konpromisoaz eta borrokaz. Bizitza bera biziago sentitzen dugu, nolabait esatearren. Y en este sentido, hoy desde Sortu, queremos hacer un reconocimiento a dos personas muy especiales. Gaur, bi bide lagun handi omenduko ditugu. Biak uruguaiarrak. Gloria Zuazola eta Eduardo Santibáñez. Y lo hacemos porque el apoyo que habéis dado a tantas y tantas militantes ha sido incondicional e imprescindible. Como decía aquella, la solidaridad es la ternura de los pueblos, sin esperar nada a cambio. Y claro que sí, Eduardo, claro que eso forma parte de nuestra militancia. Pero a veces toca recordarlo, toca reconocerlo, y toca reconocerlo públicamente, aunque nos dé un poquito de apuro. Aún más en este momento personal en el que ambos os encontráis, os queremos mandar toda la energía y fuerza para hacerle frente a este bache que os está tocando superar.
Os hacemos llegar un fuerte abrazo de parte de nuestro movimiento. El Movimiento Vasco de Liberación Nacional os agradece la inmensa labor solidaria que habéis realizado. Gracias a vuestro apoyo ha sido más fácil. Mille esker de todo corazón. Eskerrik asko. Eta zorteuna gara, gaur hemen lakuntzan, Gloria gurekin dugulako. Torri mesez, Gloria, gure artera. Eta aprobetxatu nahi dut, kuku txiki bat egiteko Eduardori eta beste kidei, Uruguaitik ekitaldea zuzenean jarraitzen ari diren susmoa badugulako. Menudo madrugón os habéis pegado, Eduardo y compañía, no sé si estaréis ahí, pero bueno, desde aquí a vosotros también, a la otra punta del mundo, un abrazo. Para nosotras es todo un honor contar con vuestra presencia. Vamos arriba. Kaixo, adizkideo, Josu Larri naiz, Uruguaitik, bezarka bero bat dalontzat. Bueno, esan die, bihatzeko berroa batzuek, Gloria da Eduardoi. Bueno, nie hemen abuela, ja diaz, hogeita hamalau urte, inda eta hogeita hemezortzi urte, Euskal Herritik joan itxala. Da egi esan, kriston zuerti egideu Uruguaiko elkartasuna egin, eta Glori eta Eduardo moduko jentia ezagutze arren. Bueno, Glorita, ahora, como te conozi? Primero conozi a tu familia, la familia Zuazola. A tu padre Ángel, que tuve la suerte de conocer a tu padre, a tu madre, a tus tíos. Me acuerdo que en el Boga Boga, en el restaurante, que un día apareció tu padre y eso, y bueno, estuvimos hablando ahí cuando yo no podía decir tampoco bien quién era. ¿Quién era? Porque todavía no podíamos decir. Y bueno, ya poco a poco fuimos agarrando amistad y eso, y nos fuimos soltando, y tu padre me contó, a ver, cómo vino él también, en tiempos de la guerra, exiliado con sus cuatro hermanos, y tuvimos charlas largas, y luego tuve la suerte de conocerte a ti, a Eduardo, cuando se montó la comisión y todo eso. Y bueno, cuando me llevaron a Argentina también, ahí te fui conociendo más, cuando me viniste a visitar con tu madre, luego en Euskal Etxea, siempre con la gente que venía de ahí, de Euskal Herria. Y la verdad que es una alegría que hayas sido ahí, que te hayan recibido, te mereces todo. Bueno, y déjame un poco para mí también, así que vas a tener que venir de ahí y me vas a tener que contar cosas también. Pero la verdad que es una alegría el que te hayan recibido ahí y el haberte conocido. Bueno, tú ya sabes que yo no soy para decir muchas palabras muy amorosas, me conocen muy bien, pero bueno, que los vascos no hablamos mucho, pero acá me biotxian, que te digo yo, eskerrian, beti dao, maitasuna. Bueno,
Lolita, un abrazo ahí a todos, a disfrutar y como se... Y de Eduardo, bueno, con Eduardo ya sabes que era de ir ahí y luego por problemas de salud y eso no ha podido ir. Lo mismo, yo tuve la suerte de conocerla a Eduardo, también porque Eduardo es nacido acá, pero los padres vinieron de allá también, de la guerra. Y el hermano de Eduardo, que falleció, muy amigo también mío, terrible gente, falleció. Y con Eduardo yo tuve mucha amistad, mucha amistad. Y él estuvo exiliado en tiempos de la dictadura de acá en Bilbao. Y luego se fue para Cataluña. Y cuando vino acá, nos conocimos ahí, y la verdad que... Otro personaje que, bueno, que no hay palabras para... Bueno, y ya quiero terminar porque si no me pongo mal. Bueno, besar a un divador Danedi y como se dice acá en Uruguay. Un abrazo del paisito y vamos arriba. Y en Euskal Herria, gola, guta, guta, ro. Besar a un divador, gloria, disfruta. Eta jotake aurrera. Irabazi arte. Euskal Herriaren lagunak saria ematen saio urtero, urteetan, baldintza guztietan, Euskal Herria, Ezker Abertzalea lagundu duen jende guzti horri, militante, kide guzti horiei. Azkeneko urteetan, sari hori eman diogu Berena Grafti, sari hori aitortu zaio ere bai Irlandako Pat Ricey, Ego Afrikako Ronnie Carsells, eta baita ere Mexikoko Cuauhtémoc Cárdenas eta Carmen Lirari. Gaurkoan, Gloria Zuazola eta Eduardo Santibáñez. Beraiei buruz hitz batzuk esatea eskatu didate. Y no es fácil, tengo que reconocer que es un momento emocionante, porque son muchas las cosas que hemos vivido como pueblo, como país, con Uruguay, son muchas las cosas que hemos vivido con Gloria y con Eduardo. Eduardo no está del todo recuperado todavía y no puede estar con nosotros, pero nos está viendo por videoconferencia. Me imagino que estará junto a Josu, ahí en su choquito. Si han conseguido encender el ordenador, porque suelen tener problemas con la tecnología. Y un saludo a ellos. Eduardo, por cierto, no está hoy aquí, pero nos ha amenazado con venir en cuanto se recupere. Cada vez que damos este premio tenemos una especie de ritual y solemos tratar de trabajar la estancia de los homenajeados, homenajeadas junto a ellas. Y les solemos pedir o solemos tratar de hacer una lista de toda aquella gente con la que han tenido relación en Euskal Herria a lo largo de los años. Cuando hicimos ese ejercicio con Gloria y le dijimos que en una listita nos apuntase los nombres de aquellas personas pues, que conocía, con las que querría estar, nos dimos cuenta de que la tendríamos que traer como para 3-4 meses. Y porque la lista y el número de gente, muchas personas están hoy aquí, es tremenda. Y entonces hemos tenido que comprimir una agenda de 3 meses en una semana y juntar a un montón de gente diferente en momentos conjuntos. Y Chasne, por cierto, estaba preocupada. Me llamaba y me decía, oye, esta persona se llevará bien con esta con esta. Teníamos preocupación de crear algunos líos. Pero resumiendo, diría que... si bien Euskal Herria y Uruguay son dos paisitos que tienen mucho parecido, que tienen una relación histórica importante
si bien el Movimiento de Liberación Nacional Uruguayo y el de Euskal Herria tienen también una relación histórica importante, yo diría que Gloria y Eduardo son precisamente las personas que han hecho de puente entre estos dos países, entre estas dos naciones, y de puente también entre estos dos movimientos, a las duras y a las maduras. En momentos complicados y en momentos más dulces, digamos. Por todo ello, imagino que junto a Josu y Eduardo estarán también en Maldonado, Chiquitín, estará también en Montevideo, Amaya Araquistain, estará su hija Nayara, Jorge y demás también siguiendo este evento. Un saludo también para todos ellos allá en Uruguay y simplemente decir que este premio creo que es tremendamente merecido. Gloria, eskerrik asko egin duzun guztiagatik, eskerrik asko egiteko duzun guztiagatik, eta besterik gabe, Arkaiz Rodríguez, sortuko idazkari nagusia, eta Elena Beloki, sortuko nazioarteko arduraduna, igoko dira oholtzara Gloriari merezi duen saria eta aitortza ematera. Eskerrik asko, Gloria. Bueno, arderas, bye. La verdad que es muy emocionante. Ya cuando nos llamaron y nos dijo Iratz, le dije, me estás dando una inyección de vida en un momento en que estaba pasando por la quimio.